Good evening. Hello. Hello. Hello, teacher. Good night, Hello. Teacher. Good evening. Nice to see you all. Thank you for being here in the class. Thank you for coming. We're going to start with our attendance first. Hello. Right. Hello. Now, let's start here. And let's see. Ana Ruth Rivas Arevalo. Ana Ruth. Presente, teacher. Thank you. Blanca Alejandra Portillo Bermúdez. Claudia Yamilet Coreas. Presente, teacher. Elsie Noemí Alemán Gómez. Armando Díaz Zelaya. Irma Beatriz Molina Enríquez. Presente. Javier Antonio Cortés Martínez. Presente, teacher. Jefferson Rosa Landa Verde. Jefferson Rosa. No está Jefferson, ok. Jorge Alexander Valencia Hernández. Yo. Sí. Jorge Alexander. Presente. Thank you. Jorge Balmore Mejía. José Carlos Chévez Chévez. José Carlos. José David Escalante Torres. Present, teacher. Carla y Silva Ríos. Present, teacher. Thank you. Mirna Elizabeth Ramos Martínez. Present, teacher. Pedro Manuel Quintanilla Morales. Rafael Antonio Barrera Díaz. Presente, teacher. Robinson Alberto Moreno Agudelo. Present, teacher. Thank you. Salma Mabel Ayala Aristondo. Present, teacher. Santos Ezequiel Núñez Mejía. Presente, teacher. Thank you. Wendy Guadalupe Flores Cibrián. Wendy Guadalupe. Marvin Godofredo Palacios Nájera. Víctor Antonio Beltrán Flamenco. Presente. Thank you so much. Teacher, no me mencionó. A todos los mencioné esta vez. ¿Cuál es su nombre? Jefferson Rosa. Jefferson Rosa Landa Verde. Yo aquí estoy, teacher. Blanca Alejandra. Blanca Alejandra, vamos. Ok. Perfecto. ¿Alguien más que haga falta? Ok. So, today we're going to do a lot of practice on simple present. We're still working with simple present, right? And let me show you today's class. Right? Today is class number 10. Right? What we're going to do today. And since we have most of the class right here, tenemos casi todos los estudiantes, right? Give me a moment. I'm gonna show you right now the, no lo voy a mostrar, pero voy a decir cómo vamos, ya que este es el último día de la semana, right? De la semana, de la unidad, perdón. Con la unidad 2, ya está completa Ana Ruth, Blanca, Claudia, Elsie. Armando no está completo para la semana 2. También está completa Irma Beatriz, Javier Antonio Cortés, Jefferson Rosa, Jorge Alexander, Jorge Balmore, José Carlos no está completo semana 1 y semana 2. José David Escalante está, Carla y Silva igual, Mirna Elizabeth ya está, Pedro Manuel solo la semana 1 tiene completa, no tiene semana 2. Rafael ya está, Robinson igual. Continuamos con Salma Mabel, que está bien ya con todos, Santos Ezequiel igual, y Víctor ya está completo, y la señorita Guadalupe también. ¿Okay? De ahí todos los que no mencioné, que no han completado sus actividades, por favor, complétenla lo antes posible. ¿Okay? Now let's continue here. This is simple present practice daily routine. That is the name of the class, okay?
So we are in class number 10 for today, and we're still working with these objectives. Todavía tenemos estas competencias que desarrollar. Ya las ya están desarrolladas con el simple present, right? And we were supposed to work on this activity. This is on page 25 on your book. Do you remember this? Do you remember your daily activities at work? Your routines at work? Yes or no? Yeah. Yeah, okay. Yes, teacher. Yes, very good. So if we do remember them, right, let's try to remember the example that we put here. If I remember well, the example was given with Miss Blanca, right? So we were supposed to put here, right, name Blanca. And Blanca, what do you do in your workplace? Oh, what I was call customers every day. I call customer every day. So Blanca calls customers every day, right? Blanca calls customers every day. Now, once we have this, right, this answer, we're gonna talk to five people. What were the questions? ¿Cuáles eran las preguntas? What were the questions, Jose David? There was one question only. ¿Cuál era la pregunta mágica? Para saber la daily activity. What do you do? What do you do? Right? What do you do? Where? In the work. In the workplace? In the workplace, right? What do you do in your workplace? What do you do at work? Right? Esas están correctas. Right? Now, remember, these are the routines at work. So I can put here, for example, Caroline, what do you do in your workplace? I do the report for my boss. Very good. Make. Caroline makes. Makes. También significa hacer. Make. Caroline makes the reports for her boss. Right? For her boss. Caroline makes the reports for her boss. Right? Makes. Or write. O escribir también. Right? Now, I need to put three more here, and that's what you're going to do. Right? Ustedes vayan a la tabla. Yo ya tengo dos, me faltan tres. Right? Ustedes le faltan cinco, porque estos son míos, no son de ustedes. Right? After we do that, cuando hemos finalizado eso, dice la instrucción que after that, you will complete the exercise on page 26. So after that, we're going to go to page 26, right, on the book. Right, and on the book, it says here, sorry, page 25, page 26, exercise 6. Ask questions to a partner about his or her daily routine. Yo en mi ejemplo, right, puse aquí solo uno, de Blanca y uno de Caroline. ¿Pero cuántos escribieron ustedes? ¿Cuántas actividades escribieron cada uno? Five. At least five. Exactly. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer? Cuando ya tienen la información de sus cinco compañeros, vamos a volver todos a la sesión principal. Right? We're going to come back to the main session, a la sesión principal, and we are going to write one paragraph, right? About one person. Ya tienen la información de cinco. Van a escribir acerca de uno. Okay? Y vamos a escribir por lo menos cuatro oraciones acerca de esa persona, right? I can say, for example, I'm going to invent, right? Her name is Juanita. She works at, yo voy a poner uno que ya no está, at Tapachulteca.
un supermercado que no existe, a Tapachulteca, right? She is a cashier, right? She receives payments from customers every day. She has lunch at 12. And she drinks a cup of coffee at 4 p.m. Right? This is my example for the paragraph. Now, we're going to talk about sentences, no líneas, porque estas son líneas, right? Pero las que yo he escrito son oraciones. 1, 2, 3, 4, 5, 6, right? 6 sentences. ¿Qué es una oración? La oración comienza en mayúscula y termina en un punto. Okay? 3 líneas, pero son 6 oraciones. Right? Do you understand what we're doing right now? ¿Se entiende qué vamos a hacer? Yes. Yes? Okay. Como este párrafito se va a borrar, right? Lo voy a dejar de ejemplo en el chat. En el chat, chicos y chicas. Tapachulteca es como un super selecto, okay? Like Walmart, right? That's my example. But you're going to have different information. Ustedes van a tener información distinta. So let's get to work. You need to talk to 5 people, right? So the groups are going to be big. Los grupos van a ser grandes. Vamos a tener 10 minutos, así que no se entretengan. Ya tienen sus actividades y vamos a hacer la pregunta. Vamos a empezar, okay? ¿Yes, Blanca? Vi que habló, pero no. No, teacher. Oh, okay. Sorry. Now, let's start. Set it down. 4 groups. Let us go. Van 2 grupos de 4 y 2 grupos de 5. Así vamos a trabajar. Let's go. Jefferson y Jorge Balmore, por favor escriban sus nombres completos. No es opcional, es obligación. Vamos, vamos, chicos. Select your groups. Javier, José, Irma, Mirna, Wendy, select your groups. Sí, ahorita. Vamos, Hipote, vamos. Irma, Víctor, Wendy, select your groups. Víctor Antonio. No sale la opción para agregar. Primero se va a ir a un equipo y después lo voy a mover, ¿ok? Bueno. Mirna, ¿por qué se salió de su equipo? No se salga, por favor, de su equipo. Mirna, la voy a enviar a otro equipo y por favor luego se va al equipo correcto. Está bien. Okay. His word is driver. Yeah, yes. I am driver. Okay. I go to my work
at 6 a.m. 5 days for the week. I work in the night, 2 days for the week, or depending for the change the change the work in the morning 2 days and the night 1 day. Cambia de turno. Yeah, change the turn. The turn. Okay. Change your car. I am doing the coffee for me with 9 a.m. May I stop you for a moment? When you say cambio de turno, I change shift. Chef es turno. Ajá. Chef. Ajá. Repítalo. Chef. Chain check. No. Chef. Mírame. Chef. Mira la boca. Chef. Chef. Exactly. Porque si no va a decir una mala palabra. Sí, sí, sí. Ah. ¿Qué? Sí, okay. Sí. No. Para que abunde el tiempo, uno que diga una actividad, luego el otro y luego el otro, y la van escribiendo en el chat para que todos participen. Uh-huh. ¿Okay? Ok, vamos okay, que ustedes pueden. Thank you, see you in a moment. Ahorita se los envío. Ahorita se los voy a enviar. Vaya, ahí está de nuevo. Teacher, tengo una pregunta. El párrafo lo vamos a hacer después. Ahorita van a preguntar y van a llenar la tabla de la página 25. Ah, y ahorita ¿va a ser de una persona en específico o todos tenemos que dar la información? De todo el equipo. Ah, vale. De todo el equipo. Ahorita van a compartir las actividades que hicieron ustedes la semana pasada. Sí. Y las rutinas que escribieron. Ajá, vale. Sí. Recuérdense que si no están participando, apaguen el micrófono porque se oye bastante ruido. A veces en nuestras casitas, ¿ok? Solo el que está hablando, que lo encienda y el que responda. Vaya, entonces escribieron lo de My Routine Not Work, el que vimos la semana pasada. Sí, aquí lo tengo yo. Vaya, entonces pasemos esa información. What do you work? La primera, la segunda, what do you do? ¿Es sepa? Sí. Vaya. La tercera. Para ver, What are you doing, compañero? I don't hear you that you're talking. You're not talking. Se supone que deben de estar practicando, no escribiendo. No están practicando. No los escucho hablando. Una consulta. ¿Cuál es su consulta? Vaya, acá en el chat mandó usted como... No, eso dije que lo íbamos a hacer después en la sesión principal. Ahorita van a llenar la página 25 con los 5 nombres. Por eso están en un equipo de por lo menos 4 personas.
La página 26. No, señorita. La 25. Va a trabajar en esta página, mire. Acá, mire, por favor. Aquí va a poner lo que yo estaba poniendo en la clase. Luego, cuando hayamos terminado esto, nos vamos a ir a la sesión principal y vamos a escribir el párrafo. Pero primero necesito que compartan su información. Por favor, apresúrense que tienen muy poco tiempo. Vaya, el primer nombre. Vaya, el primero sería. Vaya, el primer. Suyo, Wendy. 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 Hi, teacher. Hi. Ahí está también la otra mía. Faltarían dos, ¿cierto? But you need to say them. Las tiene que decir. No las tiene que escribir, cipote. Sino que es que me cuesta bastante pronunciarla. No importa, por ejemplo, la pronúncialas mal. Heidi, dice, hey, are we at for six in the morning every day. No las miro yo. Ah, usted no las. Bueno. Ustedes las miran. Ok, repítala. Dice, hey, a ver. We are for at 6 in that morning every day. At 6 in the morning every day. Okay, very good. Very good, Robinson. Now, you need to ask the question. What do you do in your workplace? The question is, what do you do in your workplace? Okay? Esa es la pregunta para ir compartiendo. Ahora, vi que tenía una palabra ahí que dice, I weld sheets of inoxidable steel, right? Entonces, va a escribirlo ahí. Mire, ya le puse inoxidable, se dice stainless. Ah, stainless. Entonces, I weld stainless sheets. Right? Así lo voy a escribir. Gracias. Sí, en inglés, los adjetivos, quiere decir las características de lo que estamos haciendo, right? El nuestro adjetivo va antes que el sustantivo. Por ejemplo, en español decimos vestido negro, right? Pero en inglés decimos dark dress, dark, oscuro, dress, vestido, dark dress. Teacher. Una pregunta, y para decir atiendo personas, que no, quiero reviso correos dirigidos al alcalde. Está bien, I serve net people, no, quiero ver. I check email address to the mayor. Yes, I check emails address to the mayor. To the mayor. I check email address to the mayor. In a mayor. 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 Yeah. Mayor. Ana Ruth. Yeah. What do you do at your workplace? I drank coffee in the morning at the office. I prepare a report. At the end of the day, yes. I check email address to the mayor. I serve new people in the different communities. O community, ¿cómo se communities. Dice? Communities. Communities. Yes, ma'am. I finish work at the 4 p.m. Work.
I finish gore. No, no lo haga con una G, hágalo con wo. 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 Work. Wo. Okay. Mire qué diferencia es decir work, gu, gu, no. Work. Work. I finish gore. I for. No, lo está diciendo igual. Gore. Gore. No empieza el sonido con. Escucha. No empieza sonido con una G. El sonido empieza como que si fuera a decir. Wally. Wa. Wo. Wa. Go. Wo. 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 Exacto. Yo no hago la boca para adentro, mire. Porque si yo la hago para adentro, se dice wo. Wo. Entonces la hago para afuera. Mire. Work. 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 Exactly. Work. 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 Como la canción. Work, 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 work. Work. Finish work. 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 No, porque si dice gork, ya lo volví a decir mal. Work. 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 Porque le está diciendo con una G. Con una G, y con G se entiende como una palabra que describe acciones violentas. Entonces se va a decir work. 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 Uh-huh. Work. Very good. I see you in a moment. Ya lo veo en unos 2 segundos. Okay, teacher, thank you. Ana Ruth, sorry, Roy, Ana Ruth. Where do you work? Hola. Where do you work? ¿Dónde trabaja? En la alcaldía. Ah, ¿cómo es alcaldía en inglés? Este. Mayor. Mayor. Uh-huh. Lo puede escribir en el chat. Ahorita. Gracias. Hello. Hello. Hello, teacher. Hello. Hello, hello. Hello, teacher. Now hello. we're gonna go ahead and share some of the activities. Now, you are going to use your book to read the information that you have. Okay? For example, in my paragraph I have here, right? Juanita receives payments from customers every day. So what you're going to do is that you're going to read the name. Juanita receives payments from customers every day. That's my information, right? Caroline, can you read 2 examples that you have? My example? Yes, the examples from your classmates, not yours. No, your classmates. Oh, okay. Mm-hmm. Ana Ruth. Mm-hmm. She. Ah, but you don't repeat she. No repita she, porque si no tendríamos doble sujeto. Sorry. Uh-huh. Yeah, sorry. Ana Ruth. Is drink coffee. At the morning. Okay. Ana Ruth is drink coffee at the morning. Okay. What is something very important that we need to avoid, Caroline? Hay 2 errores, pero uno es más importante que el otro. Is, very good. Is, we don't use the verb to be in simple present.
Yes, sorry, teacher. Ana Ruth drinks. 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 La regla de la S. ¿Por qué, chicos? Porque estamos usando él y ella, él y ella, él y ella. Drinks coffee in the morning. In the morning. Right? Tell me another one, Caroline. Robin. Robin prepare report for your boss. For my boss? For his boss. Okay. Robin reports for his boss. Okay. Entonces el jefe de él no puede, entonces Robin lo hace. Or to his boss or for his boss. Por ejemplo, si yo digo, I write a report to my boss, para él, right? Pero si I write a report for my boss, es porque él me dijo que lo hiciera por él. A él le tocaba hacerlo, pero me puso hacerlo a mí. For, okay. Right? So, what would be the answer, Caroline? Robin, prepare report to his boss. To his boss, excellent, very good. To his boss. Choose another person. Vamos a escoger cinco. Choose another person. Ana Ruth. Ana Ruth. Give us one example, Ana Ruth. Here is Caroline. She is Caroline. She is Caroline. I write the activity in my book. Ok, pero dígame cómo ella lo leyó. Caroline hace tal cosa. Por ejemplo, yo digo, Juanita receives payments. Simple. Nombre, verbo, actividad. Right? Caroline, I write the activity. ¿Por qué decimos I? Ay, perdón. Caroline write the activity in his books. Very good. Excellent. Caroline writes the activities in her book. Very good. Another one. She made the report for her boss. She makes the reports for her boss. Okay. Very good. Thank you, Anna. Thank you very much. Choose another person. Escoja a alguien más. Choose another person. Blanca. Blanca, where are you? Ah, Blanca, ya está en la esquinita. Blanca. Okay. Jorge prepares his toll. Okay. And Javier checks the video camera and reports the activities. And reports the activities. Very important job. Thank you, Blanca. Choose another person. Elsie. Creo que le falló el internet. Sí, no está, no se puede conectar. No sé por qué. José David. José David. Hello, teacher. Hello, José David. Rafael is driver of truck. Again, Rafael. Rafael is driver of truck. What is wrong in that sentence, Caroline? Rafael is driver of trucks. To be, not to be. Okay, no, usa el to be, José David. Quítese. Okay. Rafael? Drives? Okay. Trucks. Drives trucks. Very good. Tell me another one. Check his car at 7 a.m. every day. Who? ¿Quién? Solo mejor checks his car. Who? Rafael. Oh, Rafael. Okay. Rafael check his car at 7 a.m. every day. Excellent. He drives the truck to Comalapa. Okay, nice. Now, José David, one thing. When we say
¿Por qué la corrección de la segunda oración? Porque hay unas cosas que vamos a ver en el segundo nivel, creo que en el segundo. Sí, en el segundo nivel, en el segundo principiante 2, que ustedes van a decir solamente con el verbo, van a comenzar a hablar. ¿Ok? Entonces, esa ya es otra función, ya es una instrucción, una orden. Right? Entonces, usted me check the trucks every day at 7 a.m. Yo le decía a las 7, estoy dormida ahí. Vamos a levantar a las 7. Right? Porque me estaría dando una hora. Ok, very good. Thank you, José David. Choose the last person, José David. ¿Quién? Víctor Antonio. Víctor Antonio Beltrán Flamenco. ¿Quién es este? Bueno, veamos, Hugo sería Nelly. Activities send report every day. Who send reports every day? ¿Quién envía? Hugo. Hugo. Hugo, who is Hugo? ¿Quién es Hugo? Hugo, él. No tengo a ningún Hugo, ya me confundí. Ah. ¿Quién es Hugo? No, un nombre que me inventé. No, es que no se iba a inventar algo, le iba a preguntar a sus compañeros. Carlos, perdón, Santos. Santos. Santos dice que no es, que no es cierto eso. Ahí me acaba de escribir. No, él dijo que es. ¿Qué? What happens with Santos? Tell me. ¿Santos? Santos. Drive. Maneja todos los días. Ok, now say it in English. Santos. Drive. Drives. Drive. Every day, todos los días. Every day. No me lo traduzco, no me lo traduzco, ok. Santos drives every day. Ok, very good. Thank you so much. Now I would like to listen to Salma because I never listen to Salma. Salma, ¿hay buena conexión este día? Yes, teacher. Excellent. Give me your examples. Irma answered email the company. Okay. Tell me another one. José David calls your boss in Colombia at 6 a.m. every day. Okay, he calls my boss in Colombia. My boss or his boss? His boss. It's your boss or his boss? His boss, because my boss is in Escalón. Okay. He's not in Colombia, I think. Okay. Okay, very good, Salma. Okay, guys. So now is the time that you are going to write your examples here. You are going to choose one person, right? Porque aquí dice que lo vamos a hacer combinado, okay? Explicando, vamos a saltarnos esos ejercicios de arriba. No es porque no lo vamos a hacer, ya lo vamos a hacer. Pero lo vamos a hacer combinado. Porque aquí dice que volvamos a hacer las mismas preguntas, entonces no lo vamos a hacer. Vamos a utilizar la información que ya tenemos para escribir el párrafo, ¿ok? Yo pongo de nuevo mi párrafo acá, right? So you remember what we did, right? This is what I got from Juanita, right? Her name is Juanita. She works at Tapachulteca, yes. Pero ahí sí se puede utilizar tu y, ¿no? ¿Ah? Se puede utilizar tu y, ¿no? To do it. What do you mean? El verbo to be. Oh, yeah. This one, yes. Yes. Because I'm trying to give more information. For example, I would say, her name is Caroline. She is a social worker. She works at Aseo Santa Tecla. She blah, blah, blah. She receives... What do you say? You check reports, right?
You write reports to your boss, right? You write on your book every day and so on, right? So that's what I can write about Caroline. But in my case, I ask Juanita, right? So this one gives us more information, right? Esto ya nos da más información para complementar y que se entienda de quién estamos hablando, right? So now, escojan uno de los cinco a los que le preguntaron, porque siempre tenemos más información de uno que de los demás, right? Escojan a uno y escriban su párrafo. Vamos a ver. Cuando lo tengan, lo ponemos en el chat rapidito. No se duerma, Wendy. Tome café. Drink coffee. Would you like coffee? Teacher, ¿qué es cashier? ¿Ah? ¿Qué es cashier? ¿Sí? Cashier. Cashier. Cashier are the ones who receive the money in Super Selectos, for example. If you go to a Super Selectos, you need to pay for your food, right? So you need to go to the cashier to pay for your food, for the groceries. What is cashier, Victor? What? ¿Qué es un cashier? ¿Qué sería un cashier? Cashier. ¿Qué creen ustedes que es un cashier, chicos? Cajero, ¿qué? Cajero, muy bien. Todo le da risas. Cashier. Teacher, ¿y lo puedo hacer a algún otro compañero de los con los cuales trabajo? Yeah, if you have more information about them, yes, you can. Ah, okay. Es que con los que estuve en el grupo no pudimos compartir más información. ¿Qué? ¿Por qué? Es verdad. No nos alcanzó el tiempo, teacher. Son muchas cosas, muchas actividades. No, uno cada uno y sigamos avanzando. Como cuando va manejando, si le va a dar el paso a alguien, se le da el paso a uno, pasa el otro, uno, el otro, así. Si no, se hace trabazón. Uno a uno, uno a uno. Thank you.
Tell me if you have a question about vocabulary so I can help you. Questions about vocabulary? Okay. Mabel, your example with finished, it needs to say finishes because finished is in past, simple past, and it must be in simple present. Okay. He finishes work at 8 p.m. Rafael Jose. Rafael is a truck driver. He checks his truck at 7. He drives the truck to Comalapa. He finishes work at 8 p.m. He studies English in English Corporativo. Yes, teacher. Era ES. Y le puse ED. ED. Sorry. No se me adelante, cipota. Todavía no vamos por ahí. Her name is Ana Ruth. She works in the town hall. She, Caroline, si le pudiera bajar puntos, se lo bajo, Caroline. She's drink, me puse. She drinks coffee in the morning. En el reporte le voy a poner, no deja de ser. She drinks coffee in the morning. She writes the report to her boss. She checks emails. Her name, Claudia, is Wendy. Her name is Claudia. She works in the Indomit. What is that, Victor? Así se llama la empresa. She works at Indomit. Okay. Cuando digamos el nombre de la empresa, decimos at. Cuando decimos en la empresa, por ejemplo, yo digo, Irma works at Teleperformance. Es un call center, ¿verdad? Irma works at Teleperformance. Menciono el nombre de la compañía, de la empresa. Pero si yo digo, Irma works in a call center, es general. In a call center. Right? No tengo que decir at. Chicos, me estoy preocupando. Me estoy preocupando bastante. Porque no están utilizando la regla de la S, a pesar de que todo es contra la regla de la S. Nadie lo ha usado. Nadie. Sí. Absolutely nobody.
y me están utilizando el verbo to be. Right? Me están usando el verbo to be con el simple present. Ahí dice Salma is make. ¿Por qué utilizamos el verbo to be? Si en la clase la opción era sujeto, Salma. Verbo, complemento. Salma. Salma. Makes. ¿Por qué Salmas? No estamos hablando de posesivos, Claudia. Estamos hablando de la conjugación verbal en simple present. Salma makes. Lo que se conjuga es el verbo, no el sujeto. Teacher, tengo una consulta. Ok. En el caso, tengo un ejemplo acá de un compañero que sería, yo le he puesto he received born all drivers the cards. No sé si está bien así. Escríbalo que se lo escucho cortado. No sé si eso es mi internet. Escríbalo. He received reports. Hasta ahí le escuché. Ah, ok. Ahorita lo escribo. Mirna, Jorge, Jefferson, Víctor, enciendan sus cámaras. José David, la tenía encendida y ya la apagó. Ahí téngala. Jefferson Rosa. Un segundito. Ok. Ok, José David. Javier, estamos esperando. We are waiting. Sí, ahorita lo estoy escribiendo, ahorita lo mando. Okay. He receives, no usa el verbo to be, Javier. He receives reports Ok, ¿qué queremos decir? Él recibe los reportes de los automóviles, ¿cómo? Yo le quería poner que él recibe todo el reporte de los conductores de los vehículos, pero esa era mi duda, si estaba bien así o no. Ok, he receives all the driver's report. Ah, más corto. Yeah, okay. Sujeto, verbo, complemento. Right. En inglés, chicos, quiero que esto sí nos lo aprendamos desde el inicio. Inglés no es como el español. Por eso es que no nos gusta traducir, ¿verdad? Porque cuando hablamos español, le agregamos un montón de palabras que no necesitamos. En inglés es más directo. ¿Ok? Más directo. Yo digo esto y así debe de ser. ¿Ok? Sujeto, verbo, complemento. Si usted se aprende esa fórmula, entonces vamos bien. ¿Right? No le ponemos florcita y en español le ponemos un montón de florcitas. Miren, ya expliqué lo mismo y hablé un montón. En inglés se dice, no, only use subject verb complement. That's it. Right? Now, let's see. Her name is Caroline. She works at the Claseo. She is a social worker. Very good. Her name is Claudia. She cleans. She's drink coffee. Está mal su párrafo, Wendy. Sujeto, verbo, complemento. Y el verbo debe estar en tercera persona del singular. No estamos utilizando ing, no estamos utilizando el verbo to be. Wendy Kleiner, no. Cleans, limpia. Okay. Wendy cleans every day. She studies English at night. She takes a shower every day. Claudia cleans the office every day. In Colombia, it's 6 a.m. Check the video camera. Very good example, Blanca. You have used the rule of S. Very good. Excellent work. Now, deben utilizar la regla de la S. Okay? Eso es primordial. Okay? Primordial. Now,
We're gonna go ahead. And because of that, right? Como yo veo que hay una deficiencia en eso, we're gonna do this exercise, right? In this exercise right here, it says, write the third person singular of the verse, right? So I have here, for example, I join, he joins. I like, he, what would be the third person singular? He likes. Very good. He likes. Now that's what you're going to do. Silvia, pero yo no me acuerdo de todos los las reglas de la S. No se debe recordar. Debe tener la tablita que les di la semana pasada. Right? De las reglas de la S. Dice al inicio, third person singular, he, she, it. Okay? Y tiene las reglas de la S. ¿La tienen a la mano? Mentira, no la tienen. ¿Se la tienen? Teacher. Okay, very good. Now we're gonna do this activity in pairs. Por favor, tomen nota o tomen una captura y lo vamos a hacer en parejas. Right, en parejas. Please, oops, todavía no. Let's take notes. ¿Por qué? Porque quiero que se vayan a pelear para allá. Te lo pego. No, este es, no, sí, no sé. Becerros is prepared. Te estoy diciendo, Jorge Alexander, que no use el verbo to be. Les digo y no me hacen caso. Please. Y le da risa porque lo sí oí, pero se me olvidó. Ok. Did you take notes? ¿Tomaron notas de esto? No. Not yet. Okay. Please take notes. Mirna, tome nota del ejercicio, por favor. Le tomo una captura. Como usted desee. Sí, ya lo hice. Okay, perfecto. Perfecto. Ahí tenemos. Mirna ya está lista. Vamos a esperar a los demás. De un momentito. Uy, de poquito sabemos. Her name is Jorge. His name is Jorge. Bueno, puede ser by her name. Her name is Jorge. Si se identifica con él o ella. His name is Jorge. He receives reports all the... Permítame, vamos a ver algo. Mire cómo escribí yo la oración, Javier. He receives all the driver's reports. Y usted ha puesto, ah, he perdón, receives perdón. Reports all the drivers. Usted es amigo de Jorge Alexander. ¿De Jorge Alexander? Sí. Porque le estoy diciendo y no sigue las instrucciones. No, lo que pasa es que en la compu creo que me lo autocorrige, creo que eso es lo que me está pasando. Ajá. He visits the embassy. Ajá. He visits the embassy. Esa oración está perfecta. He visits the embassy. Very good. Very good. ¿Ya estamos listos para el ejercicio? Yes. 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 Very good. Yes, sí, para los que no saben inglés. Ok, vámonos. Right. Let's go. We're gonna go in pairs. Right. So. Like this. Yes. There's just going to be one group of three, then the others in pairs. Let's go. Vámonos. We're gonna have 5 minutes. Irma, Rafael, Wendy, únanse a sus equipos, por favor.
Do you have any question, guys? Yo ya las copié, no sé, para ponerle I like. Ajá, a la par tiene que decir he likes. Likes. Uh-huh. He likes. Van a estar jugando ahorita con la conjugación en la que acabamos de tener un problema, que se nos olvidó cómo conjugarla. Entonces vamos a estar trabajando en eso hoy y mañana. Okay. He likes. I like, he likes. Very good. Okay, chicos, ¿tienen alguna pregunta acerca del ejercicio? Pero la que es con doble S, mis. Usted lo tiene que ir a ver en su tabla. ¿Qué piensa usted? ¿Vaya a ver su tabla? ¿Ya la encontró? He likes. He likes es normal. ¿Ah? Right. Es normal. Ajá. ¿Lo que significa? Solo con una S. Solo con una S. Exacto. Solo con una. Muy bien. Ok. So see you in a moment. Ay, la segunda. Ay, kiss. Kisses, kisses, no sé. Ay, kisses. Uh-huh. I lie, she lie. Oh, he lie, es verdad. Yes. He likes con ese. He. Uh-huh. Es él. Pero eso no lo tenemos en el libro, ¿verdad? No, la teacher puso una captura de pantalla. No sé si la sí, puedo poner. Yo le tomé una captura de pantalla, pero eso lo vamos a complementar, a hacer en el cuaderno. Sí. Eso es lo que no tenía, no tenía claro. La tercera, I flip, sería con... I kiss. No, I kiss, ya está, que es con ese. I kiss. Y I flip, sería solo... Flies. Flies, le cambias la Y por la IS. Entonces sería I flip sería normal, ¿verdad? Y por la Y se le va a cambiar la S, ¿no, verdad? No, y vocal y S. Así. No, ¿verdad? Ajá. La de I finish, ¿verdad? Uh-huh. Sería I finish y de ahí el otro she finishes. Se le agrega S. Sí, he kisses. Ajá. ¿Listo? Entonces sería he kisses. He kisses. Corrupto, sí. Permítame. Do you have a question? No falta, teacher. ¿Tienen alguna pregunta? Todas. ¿Tienen la tabla de la regla de la S? Sí, esa sí la tengo. Ah, pues utilícenla para responder. Del presente simple más tercera persona singular, ¿verdad? Señor, ¿cuál es? With mom.
No. Ah, sí, 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 sí. Office. Había una donde estaba todas las reglas verbo por verbo. ¿Dónde está? Después de explicar eso, expliqué la regla. Third person singular. ¿Usted la tiene, Mirna? No, esa no la tengo, teacher. Por eso siempre, es que no la entiendo mucho. Siempre pero voy a tienen ver si... que tener las capturas. Sí, en captura la ando aquí. Ahorita estoy viendo. ¿Se la voy a pasar ahorita? Por favor, teacher. Tomen nota, porque esto es importante. Bueno. Ahí está. Al WhatsApp lo mandó. No, aquí está, lo estoy compartiendo, Ana Ruth. Ah, va, ahorita lo veo. Uh-huh. Ah, sí. Tomen nota, por favor. Estaba viendo ahorita. Bueno. Gracias, Ticha. ¿Ya lo tienes, segura? Sí, ya le tomé captura. ¿Y usted, Mirna? Sí, teacher, ahorita lo, es que cuando lo la estaba buscando, no sabía si esta era, pero sí le tengo, sí tengo captura también, pero ahorita otra vez le tomé. Ok. Ahora solo ya voy, ya voy. Hacerle una pacha, por favor. No, uh-huh. ¿Cómo se pone en inglés? English. La English tiene que ser mayúscula la primera, sí. Sí. Entonces sería, perdón, I call he, you. Mucho, hey, demasiado con ustedes. English. English, ahí está la palabra English. English. English, ¿verdad? ¿A dónde? ¿Qué ejercicio están haciendo? Como la I thought English, ¿por qué están haciendo eso? Solo van a conjugar el verbo. Eso están haciendo, ¿verdad? Sí. ¿Seguros? ¿Dónde está la palabra English ahí? No. Nosotros lo dijimos. Yo la dije. Ya, ¿cuál es el conjugado del like? Le pusimos I love he drink coffee. Vale. Es que solo lo que van a hacer es lo siguiente. Si dice I like, le van a hacer he likes. Eso es todo. I kiss. He. I kiss. He kisses. Lo único que yo necesito es que practiquen la tercera persona del singular. Entonces, a todos los verbos los van a pasar a tercera persona. I kiss, he kisses. I fly, he. I watch, he. I talk,
he. Eso es lo único. Ok. Ok. Let's get to work. Thank you. You're welcome. Sí, original. Hola, teacher. Hola. Aquí estamos debatiendo la S. Eso. Muy bien. Yes, teacher. Bueno, conclusión. Yes. He, she, it. Por ejemplo, cuando termina en sea H, se le agrega ES. Yes. Yes. Sí. Correcto. SH también se le agrega ES. Hurra, yes. Yes. Miss, cuando es doble S, también lleva ES. Exacto. Exacto. ¿Y la go? ¿La diferencia de go y at? No, hay excepciones que, porque para las vocales solamente se le agregaría S. Pero hay excepción como el verbo go y el verbo do, que ese se le agrega ES. ES, exacto. Very good. Y study termina en Y, pero se le cambia por Y latina y se agrega ES. Ajá, ¿por qué le hace el cambio? ¿Qué va antes de la Y? ¿Va una? Consonante. Consonante. Exacto. Exacto. Good. Oh. Very good job. Thank you very much. Excellent. Thank you. Sí, eso se trataba la actividad. Muy bien. Falta el refuerzo. Sí, debería de dejar ejercicios. Ahí tengo otro. Para que entendamos, porque la mayoría nos confundimos en algunas cosas. Ya me di cuenta. No se preocupe. Ahí tengo otro ejercicio. Ya, ok. Voy con el último equipo porque todavía me falta el 7. Listo. Thank you. Yes. Bueno. Hi, teacher. Hi. Bueno, estábamos aquí discutiendo con la compañera y estábamos con la duda también porque, bueno, en algunas oraciones de esas estábamos observando que lleva agregado la S, ¿verdad? Pero estamos con esa incógnita si están buenas o están malas. ¿Qué dice la tabla? Por ejemplo, nosotros buscamos en la de donde dice watch, en dice I watch, ¿verdad? Yo no veo. No me lo traduzca. Ok, perdón. Entonces dice I watch y nosotros le pusimos he watches. He watches, perfect. Perfecto, ya. Está bien así. ¿Ya? Y kiss, también pusimos kisses. Kisses, ya. Si así lo dice la tablita de las reglas, si la tabla de las reglas lo dice, así háganlo. En la tabla, yo solo vi que decía write the three person singular of the verbs. No, la tabla de las reglas. Yo le di esta tabla. Ah, perdón. Yo le di esta tabla. Sí, es cierto. Ah, no, esta no la tengo. ¿Cómo que no la tiene? Si yo se la di cuando se quedó los 10 minutos. Sí, pero no la tengo aquí en el. Aquí en el. ¿Sabes que yo tengo un problema y yo me acuerdo de todo? Ah, de verdad. Así que, cópiela, por favor. Sí, ahorita la voy a copiar. Tómelo una captura. Porque mira, aquí dice, ¿ve? Si termina en doble S, le agrega yes. Ajá. Si termina en TCH, le agrega yes. Aquí está toda la regla. Ah, pues lo hicimos. Ah, ok. ¿Lo hicieron sin regla? Ah, pues sí. Sí, sin regla lo hicimos. Usted sí tiene esta tablita, ¿verdad, Irma? Le tomé otra captura porque no me recuerdo también. Ok. Perfecto. Ya le tomé ahí. Ok. Bueno, chicos, yo creo que ya nos vamos a ir. Gracias. Vámonos. Está bien, entonces, solo le va a agregar ese también. Ah, eso era lo que no le entendía.
Ajá, y cuando son Y le va a poner Y latina normal. Y agregar Y. Yes. Ajá, correcto. Siempre. Siempre voy a hacer eso. Bueno. Yo pensé que no estaba la misma. Ok. Right. This is the rule that you have to follow. Esa era la regla que debían seguir, que vimos en la clase 6 la semana pasada. Esa es la tabla. Esa tabla tiene todas sus respuestas. Ok. Si siguieron esta tabla, sus respuestas están correctas. Pero if not, let's see. Right. Now, let's take a look at number 4. Right. Number 4. Type the answer in the chat, Víctor Antonio. In the chat. Porque quiero saber cómo usted la escribe. No, please. Si la escribo yo, no tiene chiste. ¿Verdad? Entonces la voy a escribir él. Bueno. Ahorita, pues. Ahorita mismo. Sí. Vamos a ver. Ahí creo. He flies. Very good. He flies. That's perfect. Thank you so much. Victor, okay. choose the next person. What? Who is, choose the next person. Select one of your classmates. ¿Qué les dije que significaba choose the next person? Yo ya les dije que sé. ¿Qué significaba, Jorge? Cajero. Cajero. ¿Qué? No. ¿Cómo? No. ¿Ese es cashier? Sí. Choose the next person. ¿Qué significa choose the next person? Se los escribí en el chat y ya se los olvidó. Siguiente, siguiente persona. Selecciona la siguiente persona. Excelente, Caroline. Víctor, choose the next person. Vale, pues vamos a ver. A Wendy, pues. A Wendy, Wendy. Next. Sí, watch. Watch. Escribir en el chat. Ok. En lo que usted le escribe, yo paso asistencia rapidito. Ok. Ana Ruth Rivas Arévalo. Presente. Blanca Alejandra Portillo Bermúdez. Claudia Yamilet Coreas. Presente. Elsie Noemí Alemán. Hermando Díaz Zelaya. Irma Beatriz Molina Enríquez. Presente. Javier Antonio Cortés Martínez. Presente. Jefferson Rosa Landa Verde. Jorge Alexander Valencia Hernández. Presente. Jorge Balmore Mejía. José Carlos Chévez Chévez. José David Escalante Torres. Present, teacher. Caroline Silva Ríos. Present, teacher. Vilna Elizabeth Ramos Martínez. Present, teacher. Pedro Manuel Quintanilla. Rafael Antonio Barrera Díaz. Presente, teacher. Robinson Alberto Moreno Agudelo. Present, teacher. Talma Mabel Ayala Aristondo. Present, teacher. Santos Ezequiel Núñez Mejía. Presente, teacher. Wendy Guadalupe Flores Cibrián. Presente, teacher. Marvin Godofredo Palacios Nájera. Víctor Antonio Beltrán Flamenco. Presente. Thank you so much. So, guys, what is your answer, Wendy? Let's see. He watches. No le puse mayúscula a la primera letra. Excelente. Y ahora sí lo hizo. Perfecto. Very good, Wendy. He watches. Right. Let's put it here in the chat. In the answer. Right. Who's next? Wendy, choose the next person quickly. Escoja cualquiera. No importa. Choose the next person, Wendy. Robinson. Robinson, number 7. Hello. Bueno. Write it in the chat. After Robinson, I will have Irma, number 8. Jorge Alexander, number 9.
escríbelo en el chat. Mirna, number 10. Caroline, number 11. Javier Antonio, number 12. Vamos. Creo que sí es teacher. Okay. Says she finishes. Okay, very good. We're gonna put that right here. She finishes. Finishes. Very good. Then we have he talks, he goes. Very good. He talks. He goes, goes. Excellent. Let's see next one. Teaches, perfect, Jorge. Teaches, right? Excellent work. And by will be, he goes, he goes, he goes. She cries, okay. Vea la tabla que le di, Javier, y vea si está correcta su respuesta. Estoy viendo que dice, en el ejemplo dice played y le agregan S al final. Dice ajá, que no doubt the verse ending in a vowel plus... ¿A well? Ay. Plus consonant. A okay, well. Plus Y. Plus consonant, sí. Ah, okay. Vowel plus consonant, plus Y. Y esta, mire, aquí, esta R es una vowel, es una vocal. Ah, no, perdón. No, ¿verdad? Sí, es cierto. No comprendí eso. Sí, es cierto. Es la regla anterior. Vocal antes. Es la regla anterior. Sí, es cierto. Ok, arréglalo. ¿Y quién tenía bye? Bye. Bye, bye, bye. Santos, bye. Number 10. Goodbye. Write it in the chat. Nos falta un montón. No hemos hecho nada, chicos. Vamos, apurámonos, apurámonos. Creo que así sería entonces. Okay. She cries. She cries. Okay, what happens with this rule? And this is for everyone, right? When we have a verb, right? Oh, mira cómo se escribe by. Okay, if we have a verb, for example, study, right? The rule says, Javier, right? That if the verb ends with consonant plus Y, right, what we have to do, Javier, microphone. Sí. Okay, what sí, we're bien. Going to what we're going to do is that we are going to have the verb, right, and we are going to delete the Y, right, vamos a eliminar la Y, right, we're going to delete it, mira la regla ahí, we delete it, sí, sí. And we add I-E. Yes. Vamos a agregar una I latina más la ES, right? So at the end, okay. Study, we're going to say, she studies English, for example. He studies mm-hmm. mathematics, studies. So what happens with your verb? Cry. We have consonant plus Y. So what do we do? We're going to delete the Y, quitamos la Y, y le agregamos sí. IES, right? So it's going to be cries. Okay. Cries.
Christ. Christ. Ah, okay. Very good. Thank you so much. Thank you. You're welcome. Thank you. Now we're going to share here, right? And yes, Wendy, you are correct. Santos, mire cómo está escrito el verbo. Se pronuncia by, como que si fuera una A, by, pero se escribe con U. Ok. So, she buys. Ok. Right? She teaches. Aquí yo me equivoqué, no me dice, me equivoqué yo. He teaches, right? Si me equivoco, dígame, no hay problema. Right? Aquí es aprendizaje en equipo. Do you have questions? ¿Ah? ¿Cómo? Yo pensé que yo me había equivocado. No, y si usted tiene dudas, dígame, mire, señorita. Right? ¿Y pues esto sí es o no? Para tercera persona, la Y griega se sustituye por la I latina, ¿verdad? Pero no en todos los casos. Oh. Porque en los otros, cuando termina en vocal más Y, como el ejemplo que acaba de dar Wendy, right? By. Mire, vowel plus Y. In this case, we only do this. Buys. Tenemos en la regla pay. No vamos a poner payes, right? No podemos poner payes, no. It's pays. 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 Very good. Thank you. She buys. Very good, Santos. Thank you so much. Right? Excellent job, Santos. Any question right now? Do you have a question? No questions. No question. Teacher, es que verdad que si llevaba vocal e Y, solo se le agrega la S, pero si lleva consonante e Y, se le sustituye. Exacto, ¿verdad? Consonante así, ¿verdad? E Y se le constituye. Vale, se vamos sustituye a hacer... por IES. Exacto. Vale, miren, acá, bueno, vamos por aquí, ¿verdad? Pero nos vamos a saltar este ejercicio para seguir en el mismo hilo de lo que estamos haciendo. Entonces no se nos olvide. This one, we're going to do it quickly. And this is going to be individual work. Antes que sigamos, ¿tienen todos esta tablita? Esta la di en la clase 6. Si no la tienen, tomen captura. Porque aquí tenemos todas nuestras respuestas. ¿Ok? ¿Ya la tienen? Yes. Asumo el silencio como un total sí. Yes, teacher. Yes, okay. Teacher. Hey, teacher, yeah. Very well. Yes. So let's go ahead and do this. We yes, have teacher. 26 verbs. No saben cuál les va a tocar. Tienen, vamos a hacer esto en modo competencia. You have 5 minutes to finish. Tienen 5 minutos para finalizar. Este es individual. Ok. Ya discutimos. Escuché varios equipos muy bonitos discutiendo las reglas. Ese era el propósito. Right? So let's do it. I'm going to write in the chat. Yo voy a escribir en el chat el significado de los verbos para que lo tengan. Pero lo copien. ¿Ok? Por favor. Copy. Solo voy a ponerle el número y el significado. Porque aquí ya tienen los números.
Okay. So I just finish here with all the verbs. You have them. Great. Copienlos, por favor. Esa es una buena lista de verbos que ustedes pueden utilizar para sus actividades. Do you have questions? You have 2 minutes. Les quedan 2 minutos. Teacher, una pregunta, donde dice enseñar, ¿es enseñar o enseñar? Enseñar. Enseñar, ah, gracias. Sí, pero él no lo necesita, el español no lo necesita ahorita. Es que yo no tengo teclado en español, perdóname la vida. No tengo la ñ, no sé por qué.
Teacher. Yes. Donde dice water. Pensé que era agua nada más, pero ese regar es una acción. Yep. It's a verb. Se usa para las dos. Yes. Agua, water. Yeah. I drink water all the time. Okay. I water the plants. Any other question? Do you finish? Yes. 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 Yes, teacher. Yes, teacher. Yes, teacher. Okay. Very good. So we're gonna put here the answers, right? I'm gonna put here the answers of all of these verbs. And I need you to check the answers, okay? I want you to check right now all of the answers that you're going to have. Yo la voy a escribir acá, las respuestas, right? Please check them out, okay? Okay, these are the first ones, right? Are you checking right now? Yes. How are we doing? Good? Yes, okay, very good. These are the first answers. I'm gonna put them here in color red, right? There we are, right? Now let's try this second part of this. Right. Watches, teaches, loses, catches, buys, passes, comes, fights, waters, chooses, flies, matches, carries. Okay. What answers do you have correct? How many answers do you have correct? ¿Cuántas sacaron correctas? Casi todas. Almost all of them. Teacher, el número 14 is wakes. Oh, wakes. Ah, ya ven, ya estoy choca. Okay, wakes. Wakes. Okay, very good. Wakes. Perfect. So we're going to put them here, right? And then we have almost all the answers, right? You can check them out. Oops. Vamos a poner afuerita. Okay, so you can see them. Right. Any questions about the answers?
Any questions? No. ¿No? Sí. ¿Nadie tiene ninguna pregunta? ¿Seguros? ¿Ya verificaron? Verifiquen sus respuestas. No se hagan trampa. Pongan las que están malas, pongan las malas. Solo así aprende uno. Profe, disculpe. Yes, Robinson. Por ejemplo, yo no puse la 14, ¿cierto? Porque no, digamos que no tenía muy claro cómo era que iba. Igual la primera, que es sex. Sí, y ajá. Creo era losing, creo que era también la 16. 16, luces, ajá, luces. Loxing. Sis, weights, luces. Okay. Now, what happens with those first, Robinson? With those verbs, we go here. Right? And look at this. Este es un truco. Si no está aquí, su verbo, right? Si ninguno termina en E solamente, right? Si no termina en E, right? Mira lo que dice aquí. With most verbs, simply add S. Con la mayoría de los verbos, solo agrega la S. Right? Entonces, como esos tres verbos, perdón, no están acá, lo que vamos a hacer es agregarles S. Simplemente, ahí dice simply add S. Right? Y no nos vamos a complicar la vida. Ya una S le voy a poner. Right? That's what you do. Very good. Chequéelos ahí, póngales ahora la respuesta. ¿Alguien más tiene una pregunta? Gracias, Robinson, por su pregunta. ¿Alguien más? ¿No? No. Okay, so let's continue. Yes? Okay. Let's continue working right now. Now that you have seen these exercises, we are going to do, right? The simple present review. Vamos a dejar unos ejercicios para después, ¿ok? Para irlos macheando con las otras actividades. But right now, we're going to do the simple present review. Quiero que englobemos todo lo que acabamos de hacer. ¿En qué? ¿Seis clases? Right? 5 to 6 classes. Right? So, we're going to have this. For the simple present review, things that we need to consider, okay? Things that are very important to remember, right? So, pay attention, please, so we can take a look at this. Vamos a hacer la explicación del inicio, solamente así cortica, right? Para que todos vayamos viendo los detalles. Simple present. The form or the structure of the simple present. First, we need to have subject, verb, and object. Este objeto se puede cambiar por complement. Significan lo mismo, ¿ok? Es un sinónimo. Subject, verb, complement. So what happens? In the subject, verb, complement, we're going to have the subjects. Look at this. I, we, they, and you. Plus the verb. In this case, is like. Right? And then the complement. What do you like? T. Right? T. And we have the same options for he, she, it, likes, tea, right? So you can see that here, they already apply the rule of S, right? So we have here to select all the subjects, they are being separated. So we're gonna put this like this, right? Up to here, and the same here, right? Do you understand that part? ¿Se entiende esa parte? Yes, teacher. Yes, okay, very good. Teacher. So now, we're going to go to subject, negative sentences. Subject plus don't or doesn't plus the verb plus the object, right? So what can we look at this right now, right? It says, I'd don't like tea. Right? I don't like tea. I like coffee. Right? I don't like tea. I like coffee.
Oh, but here we say she doesn't like tea. She doesn't like tea. Y como esos dos, right? Esos dos, she and I, vienen de aquí arriba, ya se sabe a qué grupo pertenecen, right? They are already connected. She doesn't, he doesn't, it doesn't. I don't, you don't, they don't, we don't. Okay? Are we clear with that? ¿Se entiende esa parte? Yes, yeah. No? Okay, yeah. Muy rápido, me avisa. Yes. Very good. Yes. Now, let's make questions. Vamos a ver la recapitulación de las preguntas cortas. Okay? O las preguntas de sí y no, mejor dicho. Right? We're going to start with do and does. That is the beginning of a question. Plus the subject, plus the verb, plus the complement and the question mark. Okay? This is do plus you, we, they, and I. Aquí siempre juntitos ellos, miren, no se separan. Do, you, we, they, and I. Plus does, he, she, it. The verb is like, right? Recuérdense, si utilizamos does en does, el verbo vuelve a su forma base. Ya no lleva regla de la S como en el afirmativo, right? So, do you like tea? Does he like tea? We make questions. But remember, it says here. Remember. Recuérdense, right? The verb to be is different. We don't use the verb to be here. No usamos el verbo to be. The verb to be is different, right? Here, we use it to say nationalities, ages, locations, and adjectives, right? She is, they are, I am, right? But that is different. That is not simple present. No utilizamos el verbo to be en el simple present, okay? Porque es distinto. Lo utilizamos para otras funciones, lo cual me lleva acá a decir para qué lo vamos a utilizar. Use it for facts, habitual actions, things that they don't or won't change, and describe yourselves. Para hechos factuales, right? Acciones diarias, cosas que no cambian, o para describir información acerca de ustedes, como sus rutinas, right? And we use the signal words, los adverbios de frecuencia que vimos, usually, never, always, right? Often, sometimes, never, right? So this will be the review, right? Ese es el review del simple present. Ahora es cuando, si tienen preguntas, háganlas, por favor. Questions. Teacher, lo primero es afirmativo. Yes. Y la segunda es para negar, decir no. Negativos, exactly. Y la otra pregunta. Exactly. Okay. That is correct, Victor. Do you guys have another question? Solamente en los positivos, en terceras personas vamos a utilizar la regla de la S, ¿verdad? Luego vamos a utilizar el... Yes. El auxiliar. Exactly. Very good. Perfect job, Blanca. Anybody with a question? ¿Hay preguntas? Solo entonces, bueno, yo la primera clase de esto no lo vi, ¿verdad? No, pero ya vi el video, ausente. ¿Verdad? Entonces, sí, ya vi el video. En lo que estaba perdido era en eso, cuando ya agregamos la S y en lo que era el don't y doesn't, me había perdido. Uh-huh. Porque no hallaba cómo conjugarlo. Yo lo había confundido que se agregaba con lo del verbo to be. No. Pero ya ahorita refrescando ya no, no. Ajá, lo que usted estaba explicando, que no se utiliza en esta fórmula, en el present simple. Entonces, uh-huh, por eso es que me había confundido yo. Ah, ok, ok. But now, do you have a question right now, Javier? ¿Le queda alguna duda? Ah, no. ¿Seguro? No, no, no. Sí, sí.
¿Nadie tiene preguntas entonces? Les pregunto yo. Ajá. No, y tener en cuenta que el present simple se usa para cosas rutinarias, o sea, que hacemos diario, cosas que sean ciertas. Exacto, cosas rutinarias que sean ciertas, cosas que no van a cambiar. Por ejemplo, the water boils at 100 degrees. Eso nunca va a cambiar, el agua siempre va a hervir a 100 grados centígrados. Right? The water boils at 100 degrees. Very good. Another question, another comment. Rafael, José David, Wendy, do you have questions? Ya, teacher, que el I am no se puede utilizar en el verbo en el, y en el object, ¿verdad? ¿Cuál? El I am. No. No, ¿verdad? Okay. No. Tenía esa pequeña duda. Mm-hmm. Because pero, am is the verb to be. Am es la conjugación del verbo to be. Good. Thank you, Jorge, for your question. Jose doesn't have a question. Rafael, do you have a question? No, teacher. It's okay. Okay. Wendy, do you have a question? Thank you, Rafael. No question. No questions. Claudia? No. No question, teacher. Okay. Robinson, Irma? No question. Ana Ruth Santos. No teacher. Salma, no, teacher. Mirna. No teacher. Es que bien bonito explicó. I'm just kidding. Now, if you have questions, tal vez no tienen preguntas ahorita, pero si surgen las preguntas mañana, las resolvemos, ¿ok? No se preocupen. Vamos a responder las preguntas las veces que sean necesarias. Pero pongan atención también. Ok, take notes. Tomen notas, escriban, pregunten y equivóquense. Right? That's the purpose. Ahora, ese día le corresponde quedarse el día 10. Right? A Jorge Balmore Mejía, quien no está en la clase. Si alguien se quiere quedar, se puede quedar sin ningún problema. Ok. Y déjeme pasar la asistencia entonces. Right? For everyone here. Ana Ruth Rivas Arevalo. Presente, teacher. Blanca Alejandra Portillo Bermúdez. Presente. Claudia Yamilet Coreas. Presente. Elsie Noemí Alemán Gómez. Armando Díaz. Irma Beatriz. Presente. Javier Antonio. Presente, teacher. Jefferson Rosa. Jorge Alexander. Jorge Balmore, José Carlos, José David, present teacher, Carola y Silva, present teacher, Nina Elizabeth, present teacher, Pedro Manuel, Rafael Antonio, present teacher, Robinson Alberto, present teacher, Salma Mabel, present teacher. Santos Ezequiel. Presente teacher. Wendy Guadalupe. Presente teacher. Marvin Godofredo. Víctor Antonio. Presente. Okay, very good. Thank you so much. Ya terminé la clase. Solamente, no se me vayan por favor. Veamos quiénes ya terminaron el parcial. Ya se actualizó aquí en el sistema. Right. Let's take a look at this. Esta es la semana 2. El parcial lo ha realizado Ana Ruth, Blanca, Claudia, Elsie. Ya está completo el parcial. Le falta, también lo ha realizado Irma, Javier, Jorge Alexander, Carola y Silva, Rafael Antonio, Robinson Alberto, Salma Mabel, Santos Ezequiel, Víctor. Right? Los que no mencioné
es porque o tienen menos del 80% o no han realizado su examen parcial. De hecho, los que acabo de mencionar, todos tienen una excelente calificación. Los que no mencioné, por favor, deben entregar el parcial ahora a más tardar las 10:30 de la noche. Okay, because it's for today. Recuérdense que eso lo venimos recordando desde el día 1 de clases, right, que tenemos parcial. Entonces, chicos, no sé si alguien se va a quedar. No, no tiene usted parcial. Teacher, una pregunta, y yo también lo tengo pendiente. Miren, Elizabeth. Sí, usted no tiene el parcial acá, no lo ha hecho. No ha realizado el parcial. Tiene que entrar a la plataforma y hacerlo. Vale. Ok. Ok, chicos. No puedo quedar, teacher. Ok, Victor, quieres. Very good. Thank you so much. The other ones, have a beautiful night. See you tomorrow at 8 p.m. 8 en punto, chicos. Si pueden sí, antes, mucho que mejor. Bye. 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 See you tomorrow. Night, teacher. Puede unos 3 minutos antes, mejor. Bye, Santos. Bye, everyone. Bye. See you tomorrow. Okay, bye, teacher. Good bye, night. Javier. Good night. Bye, Irma. Bye, Robinson. Bye, David. Bye, Javier. Desconecte los hipotes. Thank you. Hi, Victor. What is your question? No tengo question. Ya dentro de las tareas. Ah, ok. Dígame dentro de las tareas. Sí. Uh-huh. No sé, en general. Yo soy de las personas que siento que el inglés inalcanzable para mí, pero realmente si le ponemos un poquito de esmero podemos ir avanzando. Exactamente, Víctor. Usted se puede ir avanzando. Lo que a usted le pasa es que se distrae muy fácilmente. Se distrae fácilmente. Si no se distrajera tanto, tomara más notas, preguntara más, porque cuando pone atención me he fijado que participa bastante bien durante la clase. Entonces, eso es lo único que falta, ¿verdad? Poner un poquito más de atención en la clase y usted va a ir practicando y mejorando en el idioma. No. La pronunciación es difícil. Recuerden que estamos en principiante, todo es difícil. Todo, todo, todo es difícil. Aunque sea el verbo to be, es difícil. ¿Ok? Porque para eso estamos ahorita en el principiante 1. ¿Ok? No sé si hay algo del simple present que no le haya quedado claro, que yo le pueda explicar. Pues ahorita ya con, no sé, con los verbos, agregarles la S y todo eso, yo siento que ya es muy claro, porque de hecho todos estos los hice. ¿Se las hice? ¿No les harían muchos errores? No. Excelente. Ya ves, que solo es de enfocarse, seguir las reglas y ligerito lo vas a hacer. ¿Verdad? No va a tener ningún inconveniente con irlos. Con la conjugación verbal. Okay. Uh-huh. En cuanto a lo que estaba explicando ahí, lo último, el don, estaba con el apóstrofe, ¿cómo? Contractado. Sí, esa es la forma también contractada. Puede, uh-huh. También puede ir de la otra forma. Dos, sí. O no. Exacto, fíjese que aquí, con el don't, puede ser do not, ¿verdad? O puede decirlo don't. ¿Cuál es la diferencia? Que el do not usualmente lo escribimos en un para algo académico, una tarea, un párrafo que le dejaran en la universidad, que algo que sea formal o una carta que usted tenga que escribir para sus jefes, va a utilizar do not, ¿verdad? Do not. Pero si es algo informal, utiliza don't. Lo mismo con doesn't. Does not, formal, right? Y se escribe doesn't, right? Doesn't, ahí es porque lo está utilizando diariamente. O sea, cuando decimos informal, no queremos decir que es callejero, ¿verdad? Sino que es nuestro vocabulario diario, ¿verdad? No estamos hablando con nuestro jefe, no estamos hablando con un superior, sino que estamos hablando con nuestros compañeros de trabajo. Uh-huh. Por eso lo utilizamos así, ¿ok? ¿Alguna otra pregunta, Víctor? ¿Verdad? Uh-huh. ¿Verdad que este escenario
Terminé el 26 de noviembre, estaba viendo ahí. De verdad, permítanme. Veamos bien. En cuál lista se pone. Les mostré la lista. Uy, ya me afligí. Terminamos las clases el... Sí, viernes 26. No, lunes 29, en que empezamos después. Que terminamos el lunes 29. Ah. Ahí de noviembre. Sí, lunes 29 de noviembre. Probablemente no. Probablemente ya no inicie el curso en este año, o quizás hasta el próximo. Fíjese que no sé, yo creería que no. Nos tocaría hasta en enero. Enero, al inicio de enero se empiezan los cursos de nuevo. Ok. Ah, pues quizás hay solo el de practicar un poco más. Sí, practique. ¿Verdad? Practique, grábese usted en el teléfono, ¿verdad? Oiga como dijo las palabras, busque en internet cómo se dicen y luego compara la pronunciación que usted hace con la que están allá. Bastantes estudios muestran que si nosotros imitamos la pronunciación, pues ahí vamos mejorando también nosotros. Porque yo eso es lo que hago. Usted tiene mi forma de hablar en español, nada que ver con mi forma de hablar en inglés. Cambia el tono de voz, cambia la pronunciación, la entonación. Entonces, hacemos lo mismo. ¿Ok? No, pues, eso sería todo. Perfecto, Víctor. Muchas gracias entonces por quedarse a hacerme compañía. Noche. Buenas noches. Bueno. Have a beautiful night. Take care. Okay.